¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros. ¿Derecho? ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de sentido. Que ya está. Venga, vamos. Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad. No. Cállese, por favor. ¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro! Interesado no sería la palabra. Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos? Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales. Bueno, elegid cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Yo juego de alero. ¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar? No, mamá, no. ¿Pues locos? Subnormales. Cuide su lenguaje, señor Montes. Coged una pelota. No, solo una. El de rojo, coge una pelota. ¡Voy! A ver cómo os movéis. Perdón. Tampoco es necesario que lo conviertas en los Lickers. Ahora ya sé por qué la llamáis la mosca. Cojonera, la mosca cojonera. Ni siquiera que jueguen bien. No te pido ninguna garantía. Solo que no tires la toalla. Ellos no la van a tirar. Yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6. No, si estoy contento porque estamos juntos. Y estando juntos vamos a ganar. Eres su entrenador. Tu obligación es protegerlos y defenderlos. Efectivamente, soy su entrenador, no su padre. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, perdona. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo. Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. ¿Usted? Es una buena persona y lo estás haciendo muy bien. Pero yo le veo muy bajito para el baloncesto. Muy bajito. Lo que pasa es que aún no ha dado el tron. Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? Tú y yo somos normales. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¿Y tus compañeros? Están luchando. Muy bien, me quité ayer lo que a mí me gustaba. Y ahora yo me fute, yo me hacía. Pero un poquito. Es difícil, pero no imposible.